¡Hola! Bienvenidos a Videoromancast, el podcast que no daña el patrimonio cultural de la humanidad. Aún. Preséntate. Yo soy @NoClover, alias Tito, o como mi nombre en Twitter que tengo arriba es Prime número no sé cuál. 81. Yo soy Rolando, alias Radcliffe, ahí va a aparecer. Síganos, no sean gachos. Hoy tenemos... Hoy un versus, ¿de qué? Galletas. Sobre cremas versus sobre cremas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un tercer contrincante, unas wafer fresa de marca Magma. Un versus triple ahora. El que tiene el ganso. ¿Quién crees que gane? No sé, fancy. Yo nada más por estoy así como que no sé, hypeado, que creo que va a ser esta nada más por el puro... Espero que sí, porque es que la otra vez probamos la pastis... ¿Cómo se llama? Esta es marca Swandy. Ajá. Y probamos el brownie que estaba bien culero. Espero que no sea así. Me gustó más el de Oreo. Sí. Bueno, pero vamos a probarlo. Vale, antes que nada, ¿tú qué team eres sin contar a Macama? ¿Team sobre crema o team crema de nieve? A mí me gusta más el de crema. Sí, me gusta más sobre crema. Pero vamos a dejar ahorita. Pero la galleta de esta es más suave. ¿Por qué se llama...? Cremax, no, ¿verdad? No, que ver. Estas huelen un chingo. Huelen muy fuerte estas. Puro puto químico. Ya todo el mundo conoce las sobicremas. Su madre, sí es cierto, huele bien fuerte. Se huele como ahumada, como si las hicieran con leña, así de pobre. Ay, como... ¡Ah, la madre! Está bien duro esa madre. Ya. Sabe como fuerza, huele como a fuerza natural. Espérate, huélelo. ¿Te huele a fuerza natural? A sí, la fruta. Huele mucho a fresa natural. Bueno, a ver. Vamos a probar esta. A ver. La galleta, lo único molesto de esto es que la galleta no sabe nada. ¿Por qué? Porque ninguna galleta de esas sabe. ¿No tiene sabor, no? Es puro color, ¿eh? Ajá. Y ya lo único que sabe es la pastita, la cremita. A ver, ¿qué? Me recuerda a los Fruit Loops. Los Fruit Loops, todos saben iguales. Nada más se cambia el color. Entonces tu mente dice, ve el verde y dice, ah, esto sea limón. Te lo comes. Pero no, todos saben iguales. Ahí está, Blue, que le gusta mucho. ¿Tú eres Team Fruit Loops o Team Tricks? No me gusta ninguno de los dos. ¿No? No me gusta ninguno de los dos. A mí Team Tricks. No, ese de fresón, el amorita azul. A mí Trix me causó un trauma porque por su culpa, bueno, fue por culpa mía, me agarraron a putazos por unos Trix. Ok. Me pegó el conejo. No le quise dar y me pegó. Espérate, güey. ¿No has probado esta? ¿Ya? ¿Ya? No. Estaba con las Trix. Tenía como... ¿Qué será? 5 años o 6. Y estábamos en una tienda así como un Chedraui, un gigante. En eso que vi la caja grande de Trix, que era, no sé, este vuelo costaba 30 y tantos baros. Vale carísimo ese pinche Trix. Que en ese entonces 30 y tantos baros era lo mismo que ahorita que 6 cocas de... Que 6 cocas de 2 litros y medio. Ajá. En eso que le digo a mi mamá, oye, compra ese, mi mamá. No, mi madre, vamos a comprar el normal, el de 10 pesos o el de 7. La grané. Ajá. Voy, me tropiezo, caigo encima de la caja y la espanzurro toda. Y de la nada apareció uno de los... Oiga, señora, va a tener que pagar eso porque su hijo lo rompió. Lo pagamos, mi mamá agarró el cereal y lo metió ahí como pude en la caja. ¿Te lo tragas? No, pues, ni me dio, nada, me dio una putiza y no me dio el cereal. Vamos a hacer un remix de esto. A ver, ahí vas con tus... Ya probé las tres individualmente. Ya puedo dar mi reseña. Me creerás que me está gustando más esa. De estas dos, me está gustando más la crema. Me gusta el sabor de esta y la galleta de esta. ¿Esta es crema? Sí. Sí. Ah, sí, no te hemos dado de estas. Ahí pásale por acá. Rápido, chavo, que nos da el tiempo. De esta me gusta. Lo suave que es la galleta. Sí.
De esta me gusta el sabor súper artificial de la fresa. Y este me gusta el sabor natural de la fresa. Aunque es más duro. Sí. Es cierto. En suavidad, ese es el máximo. En sabor artificial, está bien chido ese. Y ese es como crujiente, muy crujiente. Con una fresa. Pero el sabor. El sabor de este es más natural, por mucho. Y te digo que huele como fresa natural, huele a fresa de fruta. Yo ya tengo mi podium así. En mi parecer, primer lugar. En primer lugar, este. A mi parecer, este primer lugar, tú. Primer lugar, este. Este, bueno. Segundo, este. Tercero, este. Los tres saben ricos, los tres saben bien. ¿Cuál te gustaron más? Las chiquitas. Viéndolo bien, ya me sale muy acartonado esto. Y de ahí estas. Esta no me gusta tanto. ¿Esta? Sí, como muy acartonado. Sí. Entonces. Como que las opacan mucho las demás. Gana esta. A mí me parece que gana por esta, por mucho. Por el sabor. El sabor es más rico y la consistencia también. Y probado otra vez. No vamos, Y el sabor es más natural. Aparte de la presentación, son como bocaditos. Y pues esta, la galleta es más suavecita. Y el sabor es un poco. Es que me choca que quieran hacer así, sabe un chingo a fresa. Pero ya se siente lo artificial del sabor, sí, en este caso. Ahorita que me doy cuenta, Marinela tiene como productos. O sea, su diseño gráfico es como que súper llamativo, de que por puros colores. Ajá. Naranja, polvorones. Rojo, canelitas. Fresas o bicremas. En Gamesa tienen excelentes productos, pero su diseño gráfico es, no te llama la atención como las. Para mí, lo que me encanta mucho son las florentinas. O sea, muy buenas, pero nadie las. Como que nadie las compra, no sé por qué no ni sean buenas. Esas me gustan por su saborcito y por lo suave que es. Hey, Marinela es como que. Mi corrientito ahorita. No, estas ganó. Ahí le pones el You Win. You Win. Por mucho, la verdad. De ahí las cremas. Yo recomiendo más estas. Sí. Si le encuentran de estas, que es raro conseguirlas. Sí, de hecho. Compra mejor las cremas. Sería mejor que las avicremas. No van a matar la mesa. Patrocinamos la mesa. Ya van dos veces que te decimos que se ven chidas. Sí. Bueno, vamos a empezar con las noticias pedorras que a nadie le importa. Y fue el PlayStation Experience. ¿Qué dices de él? A ver, háblanos. Mira, yo soy un pinche Sony Fag. Me ¿tú tengo que estuviste declarar. Allá? Yo fui y agarré mi. Agarré Norte Sur. El Norte Sur nos lleva a todos los lugares aquí. Sí, Norte Sur. Y ya llegué por allá. Creo que fue en Las Vegas. Te dejaron entrar porque a Kojima, ¿no? A Kojima, ¿no? Se lo armaron de pedo para ¿por qué? No sé, no leí bien. Pero sé que. Te quedó tú chino, no puedes pasar. Y el chino empezó a decir, no, yo Metal Gear, yo puedo pasar, Metal Gear. No, no es cierto. Eso es racista, perdón. Que me cae mal Kojima. Una cara de que se cree mejor que tú, aunque lo sea, pero bueno. Pues mira, de todo lo que puedo decir, bueno, lo que más me gustó a mí, pues fue Uncharted 4. Uncharted 4, pues todo el mundo sabe que Uncharted, bueno, los buenos fans de Sony saben que es excelente ese pinche juego. El 1 es bueno, el 2 es lo máximo, el 3 es bueno. Y el 4, por lo que se ve, pues el apartado gráfico es espectacular. Ya, o sea, aquí, o sea, las plantitas y la iluminación, depende de dónde estés, ilumina la plantita. Y, o sea, gráficamente es muy detallado, se ve muy bien. En forma de gameplay, se ve que ahora es como que más, si puedes bajarle como el tramo como de varias formas, no solamente es lineal. Igual que en ciertos pasados también es como, puedes ver varias formas, por aquí tienes más opciones. Aquí, pues, por lo que se ve, puedes, si quieres, no matar a nadie, pasar desapercibidos o irte de cierta forma para pasar la misión. Y ahora agregaron un nuevo, uno que me encantó, un nuevo método para avanzar, que es ahora utilizar una liana. A veces la liana y se cuelga de lugares y puede llegar rápido a ciertas zonas y seguir el combate. Como en Just Cause, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ah, no sabía. Pues sí, es parecido. No, pues como lo describes, me sonó eso. No, continúa. Bueno, entonces se integra muy bien la forma de juego. Pues yo soy hiper hypeado. Yo quiero un Play 4 con ese pinche juego. Yo quiero jugar The Order.
Ese juego, me. Sí, también. Oh, le traigo ganas de ese pinche juego. Pero que he visto los gameplays y los trailers, no mames, se ve. O sea, es impresionante. Uso una gama de colores como que muy. Muy sombrío. Muy sombrío. Pero todo se ve súper chingón. A mí ese tipo de ambientación me gusta mucho. A mí me gusta porque es steampunk con cyberpunk o algo así. Una combinación de tecnología muy futurista para el tiempo en el que están. La verdad, me llama. Y ese que me gustó que es la nueva, o sea, es una nueva IP de Sony. La verdad. Y no, sí, la van a querer exprimir, vas a ver. Pues sí. Como Uncharted 4. Creo que Uncharted tiene 5 juegos ya. Sí, porque salió el de Vita. Sí. Street Fighter 5, ¿qué opinas de él? Pues mira, se ve muy chingón. Y que según va a ser exclusivo de Sony, supongo que por un tiempo. se ve muy bien. No sé por qué razón. Todo el mundo dice que no hay una diferenciación gráficamente con los anteriores. Yo la verdad no lo vi muy bien. No, o sea, no digo, más bien no aprecié alguna diferencia, lo noto igual. Nada más siento que es un poco más rápido. Mira, yo siento que el diseño de los personajes es como si lo sacaran una mezcla de Marvel vs. Capcom 3 con Street Fighter 4 y salió Street Fighter 5. La neta, pues a mí Street Fighter 4 es la razón más pendeja que van a escuchar en su vida, pero no lo jugué porque se veían muy acartonados los vatos, se veían muy toscos, feos, y por eso no lo jugué. Mente de madres, pero por eso es que no lo jugué. Y no le gusta Metal Gear, todavía, métele más mal. No, es que no me guste, pero no me llama la atención. Sale. Y el 5, los diseños ya se ven mejor. A mí en lo personal. Eso me llamó la atención y así lo quiero jugar. A mí en lo personal, el mejor Street Fighter que ha salido es el Alpha 3. A mí me gustó bastante ese juego. Aunque sí. También está Street Fighter The Third. Third Strike. También dicen que es muy bueno. Se ve poca madre los sprites, se ve chingoncísimo. Sí. Yo creo que fue donde se hizo famoso Daigo con su. Con ese video famoso, sí, de que bloquearon. No mames, poca madre. Que te haga eso en vivo en la final. ¿Era la final? A mí era semifinal. Yo hubiera estado ahí y lo hubiera dado un calzón. O sea, hazme un hijo. A ver, ¿qué más hubo? Otra mamá que hicieron Final Fantasy VII. Que lo anunciaron y todos. ¡A huevo! Ya salió el remake. Y no, nada más es un pinche port. No mames, Sony. Me sale a ver, es que todos esos jugaron con nuestros sentimientos. Así como que, ¿y qué vas a anunciar? No, pues, ¿tú, Square, qué traes? No, pues, Final Fantasy VII. No mames, o sea. Pero el remake no es el mismo, pero para Play 4. Ajá, pues a ver, ya. A ver qué pasa. Mira, otro juego que me tiene hypeado nada más, es No Man's Sky. Ah, se ve muy llamativo y sí lo quiero jugar, pero por lo que ha mostrado no se ve como que en verdad lo quiera jugar por su gameplay, porque pues no tiene nada hasta ahorita. Nada más se ve que avanzan y vuelan y viajan y aquella, pero no se ve como que algo de, pues algo que hacer. Es como ese pinche juego de, ¿cómo se llama? Es un juego igual contemplativo para el Playtest y para Vita, ¿cómo se llama? Natural, no, se me fue el nombre, es un juego que se parece como tipo pixeleado y nada más tienes que avanzar y ver cómo avanza la naturaleza y nada más es explorar y ya. ¿No es Flower o algo así? No, es otro juego, no recuerdo cómo se llama el pinche juego. Que se ve todo como pixeleado. Se me hace algo similar, que nada más es explorar, no es como de hacer nada. Y pues sí lo voy a jugar, bueno, jugar lo que sea de explorar. Y sí, soy muy happy con ese pinche juego. Y la música está, por lo que mostraron, hicieron una sesión de música de ese juego. Y no mames, la música está chingona, sí. A ver, Resident Evil. De Resident Evil Revelations 2. Pues también Resident Evil Revelations 1. A mí sí me gustó bastante. No sé, productor, ¿te gustó? Es muy sencillo, sí, pero me gustó el pedo de que puedes ir y regresar, al menos en el barco. No sé cómo se vaya a hacer el 2. Que me gustaría que fuera el mismo método de ir y venir y desbloquear cosas. Como un antiguo Resident Evil. Ajá. Espero que sea así. Gráficamente, pues se ve bien. O sea, no es como que puta, lo que da maravilla, pero pues se ve muy chido. Y lo que me gustó es que también va a salir para Vita. Y pues ya, pero pues se verá a cualquier parte. Pues en el camión, si ves en el DF, no creo porque te lo van a robar. Si ves en Veracruz, pues chasis, sí, 50 y 50. Lo puedes sacar. Digo que 60-40, pero bueno. A ver. El PlayStation 20 aniversario. ¿Qué opinas? Se ve muy bonito. Muy bonito, sí, muy bonito. Yo sí lo quiero. ¿Pero cuánto vale? Muy, muy caro, güey. Son que hay muy poquitas unidades, nada más 12.500, algo así de bien hecho. Ya se robaron 200. yo quisiera tenerlo, pero pues pobre. No tengo ni para uno normal. Supongo pero, que pues, después va a ser carísimo, pero la verdad sí me gustó el diseño. Sí, está muy bonito. Yo nomás quiero un Play 4 para jugar
El Order y el Final 15, que suena. Ay, Final Fantasy. Pero bueno, eso es todo por lo de PlayStation. Bueno, anunciaron God of War, que ya están desarrollando. Y si God of War 3 y las hechos se ven increíbles en el Play 3, no quiero imaginar cómo se ven en el Play 4. Sí. Lo van a explotar, no sé. Se le van a ver las venas al pinche Kratos, güey. Yo sí lo espero un chingo. God of War dirá que es lo mismo, pero está muy chingo. A mí me gusta, sí, siempre. ¿Kratos te gusta? Uy, es con mi cara. Y anunciaron la remasterización de Grim Fandango. Pues es un juego que sí traigo ganas desde hace años, pero pues como no soy usuario de PC y ¿remasterización completa? Supongo que el gráfico es HD. Yo no lo he jugado, pero dicen que es la joya indie. O sea, es como que el mejor juego que nadie jugó, porque no mucha gente sabe de él, porque creo que nada más salió para PC, ¿no? Y pues casi no hay mucho. Aquí en México casi no hay muchos jugadores de PC. O sea, a comparación de los de consola, obviamente. Pero le traigo muchas ganas. No sé si en Steam no lo venden todavía, ¿no? Debería, porque ese, sí lo han premiado así. También hay otro que se llama Beyond Earth o Angel, no sé, donde sale una periodista y un cerdo o algo así. Que también es un juego. Beyond, ¿no? No me acuerdo el nombre, pero también está clasificado así como de los mejores juegos que casi nadie jugó, porque Beyond Good and Evil. Ajá. Ese mero, sí. Como que es una joya escondida. Muy poquita gente lo conoce. Yo voy a jugar a Grim Fandango y les doy mi como reseña. Call of Duty. Pedorra. Ah, sí, ándale. Igualito. Claro, a mí lo personal me gustan los primos tres. Bueno, pasando, Malala, la interrumpieron mientras daba su discurso. ¿Cómo la interrumpieron? Yo estaba la palabra irrumpió. Es que todo el mundo lo ocupan, irrumpió. Y busqué qué es irrumpir y qué es interrumpir. Y irrumpir es entrar violentamente a un lugar. Ajá. Y el vato pues no entró con armas ni pistolas, pero pues interrumpió a Malala. O irrumpió. ¿Qué opinas del vato? Neta, ¿qué huevos irte a un momento, algo donde es algo como que supongo que para entrar ahí es una seguridad? Ajá. Sumamente alta, y que tú irrumpas en un lugar como de paz y te dan el nombre de la paz. Como que yo me imagino que en esos lugares cuando hacen algo así lo sacan y lo matan, no sé, pienso yo. No, es como que sí le habrán dado su buena putiza, pero no creo que lo hayan matado. Pues la verdad, qué huevos para hacer eso. Sí, hay un comediante francés, Rémi Gallard, que luego se mete así a partidos. Creo que hubo una final de, no sé, como la final de la, no sé, de Copa México, pero allá en Francia. Entonces se metió con el uniforme, y cuando estaban los del equipo ganador ahí con la copa dando, se metió él, y entonces incluso agarró la copa y estaba ahí cargándola, y todos la gente ni cuenta se dio, o sea, los del equipo, nadie. E incluso llegaron gente y le empezaron a entrevistar, y morros llegaron, le dieron balones y él estaba firmándolo como si nada. Es como cuando andan al hospital del IMSS y se roban los bebés. Eso es serio, güey. Eso es gracioso. Líneas de Nazca. ¿Qué vamos a decir de eso? Pinche Greenpeace, ahora sí te lo mamaste, güey. Greenpeace es una buena organización porque pues sí defiende tanto el medio ambiente y todo eso, pero a veces como que su extremismo es muy... Son como las lesboterroristas que cuando va el papa a ciertos lugares se meten dildos de crucifijos y es mamadas así tan extremas. Si no crees que eso fue algo así extremo de querer dar un mensaje, pero pues güey, pues no te vas a un patrimonio cultural. Sí, a dañarlo. Tal vez no lo dañaron como la expresión dice que no mames, que quedó culero, pero pues si es algo, si es un patrimonio cultural que lo están cuidando y si está prohibido entrar. Son líneas en la tierra, por Dios, pues esas cosas son delicadas. Bien bueno agarrarlo, hecho un Photoshop y ponerle ahí su mensaje igual, con la imagen de esa madre. Sí, y ya, pero no. Subido a la red. Aunque bueno, como dicen, no hay publicidad buena ni mala. Al menos ya todos tienen la vista de Greenpeace. Es que eso no es publicidad mala ni buena, simplemente dañaron algo que es de todos. Es como si quisieras grafitear una pirámide aquí en Teotihuacán o en algún, ¿qué? En Tajín, o robarte un cacho de un pilar de una pirámide, no sé si los pilares te hagan pilares, pero bueno, un cacho de piedra, güey, robártelo y decir, basta la injusticia o algo así, o sea, qué pinche mensaje dejas, ¿no? La verdad, un mal por Greenpeace. Pero, pues, es que estaba viendo la nota y decían que, bueno, pues ya los tenían, ya lo tienen en la mira. Y de hecho sacaron una notificación, creo que el Congreso de no sé qué madres, o los que tienen que ver con eso, de lo de Nazca.
que prohibieran, que cerraran las fronteras para que esas personas no se pudieran salir, y pedía a todos los peruanos o toda la comunidad que si los conocen, que los denuncien. O sea, que los tienen ya trabaditos. Y pues sí, no mames. Sí. No que no los maten, pero que al menos les den un buen castigo. Que les peguen unas nalgadas. O les den sanciones y ya. Le echen ácido en la cara. No sé qué hacen los peruanos para castigar a Chelsea y los dejan ahí en una jaula con llamas rabiosas. Los pueden hacer ponchos. Amigo de Peach, ajá, lo vendieron a $25,000. ¿Por qué? Porque no tenía piernas. Neta, por eso. Yo agarraría la pinche Peach y le quitaría las piernas y los cortaba yo con cegueta o algo. Y no. Podría, y ya, no. $25,000. Bueno, pues eso es un chingo de dinero, pero pues no mames. Yo lo pago por una pinche a la mitad. Decían que Cositas no tiene piernas y por eso nada más sale en la mesa. Igual nosotros. Aquí estamos todo el tiempo. Y en las noticias del espectáculo ya aparecemos ventaneando o algo así. Ventaneando 2.0. Corren a un piloto porque dejaron que Esmeralda Ugalde agarrara un... ¿Quién es Esmeralda Ugalde? La hermana de Ana Bárbara. El caso que a esa señora muchachita no, señora o señora o no sé, que se le hizo buena idea que en pleno vuelo quitara al piloto y decirle, oye, ¿me dejas tomarme una foto aquí mientras le hago como que piloteo? Y todavía el piloto, sí, no creo que pase nada malo, y se dejó tomar la foto. Obviamente no pasó nada malo, porque de por sí los aviones tienen un chingo de seguridad. No, se cayó y murieron todos. Y lo subieron. Él la invitó a la cabina primero. ¿Él? Y se la quiso... Ah, quería fajar. Se la quiso cochar. Y pues terminó de despedir el pobre, así que si son pilotos no hagan esas mamadas. Supongo que lo pones en piloto automático, no sé. Sí, digo, los aviones tienen un chingo de... Creo que ya hasta se manejan solos. Por Bluetooth o... Por tu mente y por tu corazón. Sí, no, está. Te tienes que sincronizar. Sí. ¿Ya cuánto tiempo llevamos para saber si nos da tiempo de otra cosa? 22. Acuerden que la semana que viene son ventas de Steam. Pero, ¿tú dices tu opinión de Malala? ¿Qué opinas de Malala? Ah, de Malala. Malala, pues... Todo lo que ha hecho. O sea, para ser una sola persona, una niña en ese lugar que es muy machista y que no... Le da tantas libertades a las mujeres. Lo que ha logrado esa chamaca es muy grande. Tiene 19 años, ¿no? No, ahora no sé si sea la con premio Nobel más joven. Pero, o sea, no mames. Bueno, al menos ayer. O sea, es que está peleando por estudiar, ¿no? No. No por cualquier mamada de. No sé, transporte público o algo. Ajá. Sino por estudiar. Porque no dejan a las niñas. ¿Y estudiar? Que te valen por esa mamada. Sí. O bueno, es como Ayotzinapa. Algo parecido. Pero bueno, ese caso es por género de. Bueno, por sexo. Sino que las mujeres no las dejan estudiar, ¿no? Sí, al parecer por allá está prohibido que las mujeres no salgan de la cocina. Creo que sí se relaciona. ¿Eh? Creo que sí se relaciona con. Bueno. Chance, si Malala supiera lo que está pasando aquí, también estaría a favor de que el pueblo. Pero entonces, ¿cómo qué portavoz pondrías en México para que pudiese. Aquí, eso estaría muy difícil, güey. La verdad. No sabría decirte quién sería. No voy a decir yo. No tengo. Por ejemplo, no sé, esa chavita, la que decían que era la nueva Bill Gates, que era un reportaje de la forma de estudio de un maestro que le dio a unos niñitos, y salió una niñita como la portada de la revista Times, algo así, ¿no? No sé. Eso lo sale cada mes, una niña que es como la nueva Bill Gates o como la Steve Jobs. Siempre sale un nuevo álbum. ¿Por qué no ponen una nueva Carlos Slim? No, puro Bill Gates y Steve Jobs, y Steve se murió. No, nadie. Bueno, tener el barrio de Carlos Slim, ese sí. O como Emilio Azcárraga, la nueva Emilio Azcárraga. Ah, no, puro Bill Gates. No sé de qué más hablar. Bueno, pues ojalá haya algún nuevo Malala aquí en México. Alguien que pueda como representar. ¿Al pueblo? ¿O a los estudiantes? O estudiantes, ponle. Pues es que no hay que esperar un representante, yo digo que es mejor todos unidos, no agarrar un representante así nada más. Digo, nomás como un portavoz, porque igual es por Malala, pues ya, ahora no sé si después de eso ya todas las niñas pueden estudiar o todavía no, o es un caso excepcional de ellas. No sé si ya hayan dejado que las niñas, o haya logrado la meta que haya querido Malala, no sé si ya se haya logrado, la verdad, pero el caso es que le estaban dando el Nobel de la Paz, ¿no?
Pues te mira así culero que para que te escuchen te tiene 19 años y ya logró más cosas que nosotros tres juntos. Ajá, pero digo, a lo que me refería, o sea, pero como por qué. Como por qué para que te escuchen necesitas pasar algo culero. Sí, es lo malo, fíjate. Entonces no te pelan. Si no sufres algo culero, no te... En las Ayotzinapan, si no fueran por, al menos por su desaparición o su muerte, como que esas personas no verían como que eso fue el gatillo para que la gente como que tomara conciencia o algo así. Pero pues es feo que pasen estas cosas para que el pueblo tome conciencia y diga, oye, esto está mal o algo así. Pero bueno, México, lindo y querido. La semana que viene son ventas de Steam. Chavos, recuerden ahorrar porque se viene la grande, ¿eh? Y es la de Navidad y eso dura más y las ofertas. Yo apenas soy nuevo en esto de Steam, entonces si dicen que es la mejor oferta las Steam de Navidad, es lo mejor que hay. La de Navidad y la de verano son las más fregonas porque son las que duran más tiempo y las ofertas están a flor de piel. ¿Qué es lo mejor que has encontrado que dices qué chingón y qué barato? Battle Block Theater a 30 pesos. Me encantó ese juego. Vale cada peso. ¿De qué trata? ¿De qué trata? Es un plataformas donde tienes que recoger. Es un mapa así rápido. Tienes que recoger unas esmeraldas y pasar al siguiente nivel. Y así. Eso es en cuanto a jubilea. Pero tiene una historia de por qué llegas a una islita que está llena de gatos que tienen forma humanoide. Y te obligan a pasar esos stage porque se supone que estás en un teatro. Entonces, otros gatos te están mirando mientras tú vas pasando eso. Y te van aplaudiendo si recoges si recoges esmeraldas, si recoges unos ovillos que puedes cambiar por armas. Tienes que, si quieres sacar el 100%, tienes que hacerlo todo rápido, en chinga, y buscar todo. Algunas esmeraldas están bien escondidas, hay niveles secretos. Lo chingón de este juego es la narrativa. El narrador se lleva el 10 de 10. Tiene un acento inglés, pero lo que te dice está puto. Está muy chingón y los chistes que cuentan. Y la forma que te va narrando, cada que terminas un nivel, son, si no me acuerdo, 8 o 12. Cada vez que termina un nivel sale una cinemática donde te van contando cómo va a ir tu avance, cómo empiezas a preguntarte por qué la existencia de la isla, por qué los gatos son así. Y poco a poco vas liberando a tus amigos, pero se supone que llegas en un barco que iba hasta el culo de tus amigos y se reventó y agarraron a todos. Se supone que son cientos de amigos los que iban en ese barco. Y al personaje principal, Hattie Hattington, es el que le pusieron un sombrero y como que lo volvió malo. Entonces te obliga a hacer esas cosas. Está muy chingón, estuvo en Steam de oferta hasta en 15 pesos estuvo. Yo lo compré cuando estaba en 30. Ay, te robaron. Sí, me robaron. Pero la verdad no me molesta porque esos 30 pesos lo valen cada peso. Pero te robaron, te duele. Sí, por el puro narrador. Ahí le mando saludos a Manfredo, que es el que he estado jugando. Son casi 3 camiones. Sí, no. 16.50. Pero lo vale, chido. Y pues, ¿qué? ¿Saludos? ¿Ya? No, hoy no hay saludos. No, hace rato. Yo no le mando saludos a nadie, sale, se cuidan. Bye. Esperen hacerle los saludos. No se olviden darle compartir, manita arriba, suscribirse. Ay, gracias por los comentarios que ponen. Ah, sí. Se nos olvidó Metal Gear, pero yo no he jugado Metal Gear. No digo que sea mal juego. Yo jugué 3 y me aburrió. No digo que sea tampoco malo. Lion sí es super fan de Metal Gear. Sí. Y no habló. Sí. Y se le pasó. Pues que por ese Ace Combat y Metal Gear, creo que le gustan los Ace Combat. Sí, le gustan los aviones, le excita eso. Bueno, saludos a Lion también. Bye. Hoy, ¿qué tenemos? Un versus. Un versus de galletas. Cremax versus Suavicremas. ¿Quién sabe qué va a ganar? Pero, ¿qué es eso? Tiene que caer por acá, güey. Ay.